Necesito que me digas la verdad, quiero saber quién es. Ya te dije, Felicity soy yo. Mora, los dos sabemos que esto no es cierto. Yo no sé nada, no sé de qué me hablas. Ahora, lo que no entiendo es por qué te hiciste pasar por ella. Y tampoco me importa, ¿eh? Lo único que me importa en este momento es estar con ella, mirarla a los ojos y decirle que la quiero, nada más. Ay, te juro que me reemociona todo lo que decís, me parece súper sensible. A mí nunca me dijeron algo tan romántico. Es para Felicity igual, ¿eh? Sí, ya entendí que es para ella, ¿ok? Ya lo entendí. ¿Ves? Ahí está, me está diciendo que no sos Felicity. Yo no dije nada, ¿por qué haces que ponga palabras en mi boca que yo no digo? Pero tengo razón, me está diciendo que no sos Felicity. Por favor, necesito que me diga la... Gastón, ¿qué casualidad? ¿Qué hacían? No, Nina, déjanos un segundo solo que estamos hablando de algo muy importante. No, pero esto es más importante. Salí del roller para buscarte, te llamé por teléfono. ¿Qué pasó? ¿No atendiste? ¿A mi celular? Sí, a tu celular. Ah, pero no sonó, qué raro. No, mi mamá necesita hablarte y es algo muy importante. Ah, no. Tu mamá seguro que me está queriendo llevar a un restaurante macrobiótico que a mí no me gusta y no pienso ir, así que si podés... No, Mora, esta vez es en serio, es algo urgente, es muy urgente. ¡Ah, ya entendí! Sí, ¡Ya entendí! ¡Es urgente lo que tengo que hacer! Te pido mil disculpas, pero me voy a tener que ir. No. Porque es urgente. No, espera, te voy a decir, me estaba por decir algo súper importante. Nina, sí, dejanos. No, bueno, van a tener que dejarlo para otro momento porque Mora y yo nos tenemos que ir con mi mamá a un lugar súper importante y urgente y todo eso. Chao.